¿Cuánto le reducen a su comunidad? 1.300 con picos, sí, del presupuesto de mi comunidad. ¿Qué le parece esta situación? Medio, no me está gustando, me preocupa, porque realmente, sabiendo eso, mejor no era de ofrecer más pronto así, como engañarnos, mejor, más que nada. Según nosotros estábamos contentos por el hecho de que había más presupuesto, pero no me sorprende realmente, porque nosotros ya tenemos planificado hacer algún trabajito y ese, usted sabe que estamos entrando en la época de crisis que se viene ahorita, no sé qué vamos a pasar. Lamentablemente es triste lo que vamos a vivir. Pues yo sí le dije de más pronto, uno ve que tiene que cumplir con lo que está proyectado. Claro, es que hablando de los presupuestos, uno ve que no se deben de ese, pero también hay uno ve que ya nos quieren ya retirar por el hecho de que corresponde al gobierno provincial. Si no tienes, ¿cómo qué plata va a hacer? Claro, no le dé el Estado. ¿Sabe por qué no le da? Por fin de que queden mal, para que no tenga esa credibilidad, pues, más que nada. Pues, ¿cuánto le reducen a su comunidad? Según cuando nos socializaron en los meses anteriores, era $14.000 para el 2017. Y lamentablemente, esta semana tuvimos la reunión con el sociólogo Pablo Ramírez, y él no nos informó, y total ese dinero nos distribuimos en las obras que eran necesarias. Y ahorita se va más de los $1.000, $1.200 creo que de disminución. Para influir, o sea, está algo difícil, porque el sociólogo Ramírez era de informarnos, el día viernes tuvimos la reunión arriba y él no nos pudo informar. Entonces, tengo que llevar el mensaje a una reunión, porque el señor alcalde nos informa que ha habido los costes de presupuesto todo mismo. Parece que no reclamamos ninguno en motivo de que callamos, parece que todos verdaderamente, porque está mal hecho. Claro, señor alcalde, que ha habido más pronto menos recursos, menos todo, pero ahora es claro que había más por motivos que todos los precios han subido, el IVA nos cobra más, y lo que dice el señor alcalde, lo que por terremoto, pero está ahí, país también están ayudando, no debe ser solamente cada cantón el sacrificado en esto. Nosotros como organización este año estamos participando en el presupuesto 2016, vamos a ser beneficiados por un invernadero, pero eso va a tener su costo, esta repercusión en las organizaciones. El próximo año ya no vamos a tener beneficio como parte del presupuesto participativo municipal a causa de esta reducción de presupuesto a nivel nacional. ¿Qué opinión le merece aquello? Bastante preocupante, y lo que pienso es que el dinero que nos da el municipio tenemos que optimizar, saber utilizar y al final saber dar sus frutos y que no esté mal invertido, ¿no? Porque como usted escuchaba, hay comunidades que piden bastante abono, todo, y se debe ver al final resultados.